Qué bueno verte, qué bueno estar contigo una vez más allí. En esta oportunidad estoy compartiendo yo la palabra y desde el hogar Acoge. Es un agrado para mí estar haciendo esta predicación, esta enseñanza desde aquí, porque significa muchas cosas para ti, significa muchas cosas también para nosotros como parte integral de la gente que trabaja en este sector, que hemos invertido gran parte de estos últimos años aquí. Así que es tremendo, tremendo privilegio poder estar haciendo esta enseñanza. Y bueno, directamente con lo que el pastor nos estuvo enseñando este día domingo, yo también quise relacionarlo, y esta enseñanza la he titulado Nuestro llamado a la santidad. Y el pastor estuvo compartiendo, como les decía, este domingo, una enseñanza tremendamente poderosa y llena de convicción, titulada Nadie corre una carrera para perderla, citando básicamente lo que está en Eclesiastés capítulo 9, versos 7 y 8, y dice así, lo pueden leer ahí en sus pantallas: anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras, que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada, cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, ¿a dónde te diriges? No hay trabajo, no hay planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Así que fue tremendamente, fue un desafío tremendo escuchar la palabra este domingo, porque la verdad de las cosas que es un desafío poder enfrentar la vida de esta forma, vivirla intensamente, vivirla apasionadamente, vivirla al límite, vivir al límite lo que es nuestra vida con el Señor, vivir al límite lo que significa, ¿cierto?, tener una vida llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, pero también encarnando eso en nuestra experiencia personal con el Señor, trayendo a la vida, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y esto me llamó mucho la atención cuando él mencionaba acerca de que todo lo que nos venga a la mano, hacerlo con todo el empeño, con todo el esfuerzo, con todo lo que tengamos a la mano, con todos los recursos que dispongamos, porque en el sepulcro, cuando ya estemos, ¿cierto?, con el pijama de palo, no podremos hacer nada. Ahí no vamos a poder hacer nada, vamos a tener que estar ahí. Y nos van a ir a visitar, ¿cierto?, nos van a dejar flores, pero nada más que eso. Porque nuestros restos van a estar allí, pero nuestro corazón, nuestra alma va a estar con el Señor por siempre. Entonces, estos días, este tiempo, el tiempo que vamos a estar viviendo acá, es súper importante vivirlo intensamente y vivirlo de una manera correcta. Me llamó tanto la atención el verso 8, que dice que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Y el pastor mencionaba que la blancura de nuestros vestidos alude a nuestro compromiso con Dios, a tener una vida, una experiencia con Dios, en conservar nuestra santidad, en tener una conducta intachable, en tener una conducta irreprochable, irreprensible delante de Dios, y que eso también sea un testimonio para que otros que no conocen al Señor puedan ver en nosotros la vida de Cristo. Entonces vamos a hablar de santidad. Y te hago una pregunta, ¿qué es la santidad? Muchas veces nosotros la asociamos a un concepto muy religioso, muy demasiado etéreo, demasiado en el aire, ¿verdad? Pero la santidad tiene que ver con algo muy concreto, con algo que tiene que ver con nuestra vida diaria, y tiene que ver con vivir una vida apartada para el Señor. Es dedicar nuestra vida para bendecir al Señor en todo el sentido amplio de nuestra existencia, lo cual involucra todas nuestras actividades, nuestras relaciones personales, nuestro trabajo, en todo lo que involucra, ¿cierto?, nuestro actuar. Eso está vinculado con nuestra santidad, es apartar nuestra vida para el Señor en todo lo que significa esto. Y esto lo podemos encontrar de manera más clara en 1 de Pedro capítulo 1, verso 13, y dice así la palabra: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro nos llama a actuar de esta manera, y nos llama primero a ser inteligentes. Primero nos dice, seamos inteligentes, seamos sabios, seamos personas que entendemos los tiempos que estamos viviendo, en donde realmente es necesario
vincular nuestra vida a un compromiso mayor con el Señor en nuestra vida íntima, en nuestra vida diaria. Entonces nos dice, tengamos dominio propio. También es importante tener el dominio propio, poder dominar nuestras pasiones o las intenciones de nuestro corazón, muchas veces que a veces se salen del camino, a veces no están alineadas con el Padre, y por eso es importante también estar alineado con el Señor. La esperanza en la gracia, la esperanza en la misericordia, lo que significa, ¿cierto?, la cruz para nosotros, para aquellos que hemos abrazado a Jesús, para nosotros que hemos creído en Cristo, que Él vino a la tierra, ¿cierto?, para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad y de poder limpiarnos de una vez y hacernos criaturas nuevas. Ya no somos las antiguas personas que éramos antes, que teníamos quizás esos comportamientos erráticos, ¿cierto?, o teníamos quizás algún tipo de hábitos que no correspondían a una persona que conoce al Señor. Dios nos ha venido a purificar, ha venido a traer gracia y también verdad a nuestras vidas, y también a través de eso nosotros hemos podido conocer a un Padre bueno, un Padre fiel. Nosotros, por amor a Dios, por amor a su palabra, por amor a quien nos llamó, porque Dios no nos llamó así como directamente, hey, ven tú para acá, sino que Dios nos hizo, dice la palabra, que con cuerdas de amor Él nos atrajo hacia Él, con cuerdas de amor. Hay algunas personas que los atrajo con cuerdas de guitarra, por ejemplo, en mi caso, no sé, hay otras personas que los atrajo con otro tipo de cuerdas, por ejemplo, no sé, a lo mejor si tú eres alpinista, te atrajo con ese tipo de cuerdas, no lo sé, Dios te atrajo de alguna manera tan específica con la cual tú te enamoraste del Señor. Y de esa forma tú dices, ok, Dios me dio tanto amor que yo necesito también retribuir lo que Él me ha dado. Y el punto clave, familia, el punto clave de todo esto es, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Como hijos obedientes. Y la obediencia, familia, es clave para una vida en santidad. Sin obediencia en nuestra manera de vivir, nunca alcanzaremos los sueños y anhelos que abrazamos y que el Padre ha puesto en nuestros corazones. Es difícil poder alcanzar algo sin obediencia. Me encanta la actitud a veces de mi hija Amanda, que yo le digo, hija, tienes que irte a acostar. Y ella no quiere irse a dormir, no quiere. Y dice, papá, ok, lo voy a hacer. Y me obedece. Y es lindo porque yo también aprendo con ella. Tener un corazón dócil. En donde, por ejemplo, alguien viene, algún líder, algún pastor, te dice, hijo, esta actitud no es correcta, por favor, cámbiala. Y uno con un corazón dócil puede decir, ¿sabes qué? Sí, pastor, lo voy a hacer, tienes razón. Y eso es algo súper lindo, porque bendice el corazón de Dios y bendice también las personas que estamos alrededor de ellos y podemos aprender de ese tipo de actitudes. Y esta frase me encanta, no sé si la copié, pero me gustó mucho lo que escribí. Si la santidad es el destino hacia donde voy, el camino por el cual voy a transitar se llama obediencia. Siempre es bueno recordar, nosotros vamos hacia un camino de santidad. No podemos decir, ¿cierto?, que ya de un rato para otro vamos a ser santos y nuestras conductas van a ser irreprochables, intachables, etc. Es lo ideal que nosotros caminemos hacia un camino de santidad en donde Dios nos va transformando día a día conforme a su imagen. Pero muy bien sabemos que nosotros todos nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta la vida, nos cuesta muchísimo tener una conducta intachable, tener una conducta que alabe al Señor cada momento, y en nuestra lengua, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de ser frente a otras personas, en nuestra casa, en fin. Y es por esto que el apóstol insiste en decirnos, ya no somos huérfanos. Porque a veces cuando nosotros somos huérfanos, tenemos ese tipo de quebrantos, ese tipo de traumas grandes, en donde hemos tenido un abandono por parte de nuestros padres. A veces ocurren ese tipo de situaciones en donde nos acostumbramos a no obedecer y a cuestionar mucho. Pero ahora ya no somos huérfanos. Y yo te animo a que tú ores esto en tu corazón. Si a ti te cuesta obedecer, si a ti te cuesta someterte a alguna persona que esté en autoridad sobre ti, decirle al Señor, Señor, trae un espíritu sobre mí de adopción, que yo pueda clamar a ti, Abba Padre, y yo pueda decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te obedezco, yo amo tu obediencia, yo amo tu palabra y quiero obedecerte en lo que tú me mandes a hacer. Ya no somos huérfanos, tenemos un Padre bueno que nos ama intensamente, volvámonos al Señor y obedezcamos. Qué tremenda verdad poder decirlo y poder decirlo con tanto gozo, porque es una verdad tremenda. Hay mucha gente que camina en la vida sin
la verdad de tener un padre, sin la verdad de tener una persona que sea un mentor, que nos ame, que esté con nosotros y que nos acompañe en este camino. Pero nosotros sí conocemos a un padre bueno, un padre fiel, que nos amó desde el principio de los tiempos. En Hebreos 12, capítulo 9, dice así: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Y yo oro por esto, familia, que nosotros seamos capaces de entender que nuestro Padre Celestial nos ama. Él sabe lo que es mejor para nosotros, lo sabe lo que es mejor para ti en las decisiones que tú estés tomando hoy día. Y es por eso que también a veces nos llama a tomar decisiones locas y obedecerle y tener una actitud hacia Él donde podamos bendecir su corazón a través de nuestros actos. Oro esto para que el Espíritu Santo venga a ti y te dé una manera de vivir que sea algo cotidiano y que esté siempre en tu corazón poder obedecer al Padre para que nuestra vida dé mucho, mucho fruto. Quiero leer en 2 de Crónicas 20:20, dice así: al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo a Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo: escúchenme con atención, todos los que viven en Jerusalén y en Judá, confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien y nada nos sucederá. Y esta parte, esta última parte, familia: confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien y nada nos sucederá. A veces andamos con temor en nuestra vida, que le pueda pasar algo a nuestros hijos, que le pueda pasar algo a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros padres. Pero si nosotros confiamos en Dios, si nosotros confiamos en tus profetas, en las personas que Dios ha puesto sobre ti, a tus pastores, a tus líderes, la persona que Dios, tú has visto que el Señor te ha hablado a través de estas personas y que ha puesto gracia y que ha puesto autoridad y que las palabras que Él ha dicho se han cumplido, como ha sucedido en nuestros casos, ¿cierto? De estar en esta casa en donde hemos visto la mano del Señor con un apoyo, con una constante, una mano que siempre nos ha estado guiando. Entonces yo te animo a que tengas esta confianza de poder decir: ok, voy a obedecer al Señor y a los profetas que Dios ha levantado en esta casa. Quiero volver donde dice: no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Cada uno de nosotros debe tomar una decisión libre, en la libertad que el Señor nos dio, y dejar aquellos malos deseos que nos distraen y nos alejan de vivir un estilo de vida en santidad. Involucra nuestras relaciones, nuestra vida económica, ¿cierto? Cuando hablamos de diezmo, ofrenda, cuando hablamos de nuestros pensamientos, cuando hablamos de lo que dice nuestra lengua. Recordar que en la palabra dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte, y los que la aman comerán de su fruto. En todo lo que hacemos buscamos dar gloria y bendecir a otros. Es un desafío muy grande, ya que no es fácil dejar los malos deseos. Entonces, la pregunta es: ¿cómo dejo los malos deseos? ¿Cómo puedo transformarme de un hijo desobediente a un hijo obediente? ¿Cómo puedo alcanzar, cierto, lentamente, paulatinamente, cierto, a ser cada día más obediente y no ser cada día más desobediente? El Señor Jesús nos dice: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Y esta declaración del Señor es tremendamente fuerte. Es tremendamente desafiante para nosotros. No hay otro camino más que la cruz, familia. No hay otro camino más que morir a lo que son nuestros deseos, nuestros malos deseos. Esos deseos que nacen dentro de nuestro propio corazón y que la Biblia llama concupiscencia. A esos deseos que no traen gloria a Dios. Esos deseos hay que morir. El Señor Jesús dice en su palabra, dice: porque ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone el arado, ¿cierto? Y mira para atrás es apto para el reino de Dios, no está capacitado para el reino de Dios. Necesitamos estar constantemente recordando que debemos morir a nuestros deseos y poder permitir que el Señor Jesús crezca en nuestras vidas, que ese hombre espiritual nazca y crezca y se desarrolle dentro de nuestros corazones. Más bien seamos, dice aquí en el verso 15, dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Es interesante que ese es un desafío que nos hace el Señor, que seamos diferentes, que seamos santos, que seamos íntegros, así como el Padre que nos llamó es santo. Ser santo no es andar con una aureola. ¿Cometemos errores? Sí, por supuesto que sí. Pero es el intento de agradar al Señor.
Eso es lo que cuenta al final del día. Sabemos, ¿cierto?, que al pecar, la gracia del Señor Jesús nos cubre por completo. Podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia por la fe. Pero ojo, vamos a leer lo que dice Romanos 6. Dice así, Pablo no, le manda esta carta a los romanos. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y ese es el desafío, familia, es vivir una vida nueva. Es vivir esa vida que Pablo nos desafía a vivir. ¿Vamos a seguir pecando porque la gracia sobreabunda? ¿Porque la gracia abunda en nosotros? Por supuesto que no. No podemos volver a vivir y comportarse, ¿cierto?, como antes éramos. Se supone que ahora ya estamos muertos. ¿Y un muerto qué hace? Lo habíamos comentado en un principio, ¿cierto? No podemos hacer nada si estamos muertos, ¿cierto? En ese caso, lo único que queda es vivir una vida en Cristo. Es vivir una vida en donde ya fuimos bautizados, ¿cierto? Dice Pablo, ya fuimos bautizados y nuestra vieja naturaleza quedó ahí, en el agua. Nosotros nos levantamos, ¿cierto? Y somos una nueva creación, nueva criatura en Cristo. Así es que como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. Yo te animo a esto, a que te atrevas a vivir una vida diferente, una vida desafiante, una vida en donde tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser íntegro y quiero ser correcto delante del ojo del Señor y ser esa gente de cambio que necesitamos que se levanten jóvenes, que se levanten personas mayores, que se levanten adultos, personas dueñas de casa, lo que sea. Todas las personas que conformamos esta comunidad de fe que se llama Viña Puerto Montt, necesitamos acercarnos al Señor y tener una vida en santidad, una vida en donde ya paulatinamente dejemos esos malos hábitos y podamos concentrarnos en aquellas cosas que el Padre nos está demandando hoy día, que es santidad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios, y eso no lo podemos borrar. No podemos borrar eso. Dice así el Señor Jesús, porque ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y es tremendo, es tremendo. Queremos ser amigos del Señor, queremos seguir a Cristo, queremos seguir su palabra, queremos cantar adoración, queremos que Dios nos bendiga, queremos que el Señor venga con nosotros, nos prospere, ¿cierto? Y que nos dé buena salud, que le dé buena salud a nuestros hijos, que tengamos una vida exitosa en lo económico, queremos tener unas casas preciosas, ¿cierto? Ojalá un auto y cosas así, pero es necesario que nosotros seamos personas intachables, que busquemos el reino, que busquemos la santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Hace una semana hablaba con un amigo de muchos años y le compartía esto, le decía, ¿por qué no somos revolucionarios en amar como amaba Cristo? ¿Por qué no somos revolucionarios en obedecer su palabra como Él lo hacía, en bendecir a otros, en dejar la mediocridad y abrazar la compasión? Y amar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. En eso está la clave. A veces pensamos que siendo cristianos no podemos hacer nada. Bueno, no, que ya soy cristiano así que no puedo hacer nada. Pero sí podemos hacer muchas cosas. Y esto quiero que lo leamos. Dice en Filipenses 4, capítulo 4, verso 8. Dice así. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y esto es tremendo, familia. Estas últimas semanas hemos estado haciendo campaña en la calle por el proceso constituyente. Y ha sido una semana tremenda, una oportunidad tremenda de bendecir a otras personas. Una oportunidad tremenda en donde podemos compartir del Señor, hablar de Cristo en estos espacios, ¿cierto?, en donde se generan estas conversaciones con la comunidad. Y ayer pasaba un hombre vendiendo parches curitas y yo me acerqué a él y le pasé un volante y él me dijo, hola. Yo le dije, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y le entregué un volante y él me decía, estoy más o menos, no estoy muy bien. Le decía, ¿qué te pasó? No, es que no me ha ido muy bien vendiendo parches curitas. Entonces yo le compré ahí unas cuantos parches curitas también para él.
Y él se quedó un rato hablando conmigo. Yo le decía: Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que el Señor te acompañe. Y él se quedó mucho rato al lado mío, así como escuchándome y estando al lado mío. Eso me bendijo mucho a mí, y yo sé que a él también. Al momento de irse me dijo: ¿sabes qué? Gracias, amigo, me dijo. Y se fue. Pero yo sé que con esos actos de amor, con esos actos de compasión, como dice acá en Filipenses, ¿cierto? Todo lo honorable, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo bello, todo lo que es admirable, todo lo que es digno de alabanza, en eso concentrémonos, en eso pensemos. Y eso es lo que estamos haciendo, familia, en todo lo que hacemos aquí en esta casa, en esta iglesia local, en donde Dios te ha sembrado, en donde Dios te desafía, en donde Dios te dice: esto debes cambiar. Muchas veces la gente, yo me he encontrado con algunas personas y dicen: no, es que yo veo esta prédica, yo veo por acá, yo veo por allá. Pero el único lugar donde tú creces espiritualmente, el único lugar donde Dios te confronta, es la iglesia local, en donde las personas que están al frente tuyo te conocen. Y es así, no conocen nuestro lado bueno, nuestro lado malo, y eso es importante a la hora de crecer en el reino. Así que, familia, oro para que el Señor te bendiga y oro para que Dios traiga sobre ti santidad, este deseo genuino de agradar a Dios. No un deseo religioso, un deseo genuino de volver a su corazón y de poder bendecir su vida. Así es que se nos acerca un tiempo de ayuno. Es lindo tiempo para purificar tu corazón, lindo tiempo para poder buscar al Padre en estos tiempos de intimidad con el Señor. Santidad es el destino para ver a Dios, familia. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, porque yo sé, Dios, que todo lo que viene de tu corazón es bueno para nosotros, Señor, porque yo sé que toda la palabra, Señor, que tú inspiraste, Señor, a muchos hombres a escribir, Señor, es para que nosotros crezcamos en ti, Señor, es para nuestro crecimiento, Dios, en nuestro hombre interior, Dios, que crece cada día, Señor, conforme a tu imagen. Padre, permítenos, Señor, caminar en santidad, Señor, en este destino que es la santidad, en este destino que es verte a ti, Señor, podamos caminar y transitar en ese camino de la obediencia, que es el camino que nos lleva hacia la santidad. Gracias, Padre, porque cada vez que nos equivoquemos, cada vez que erramos el camino, Señor, volvemos, Señor, a la cruz y tú nos perdonas, Señor. Pero eso, Señor, también nos anima, Señor, a poder seguir y caminar, Señor, y esforzarnos para poder correr esta carrera, Señor, de una manera correcta, agradando tu corazón, bendiciendo a la gente que está a nuestro alrededor, siendo personas íntegras, correctas y que amen tu palabra. Gracias, Señor, bendice a nuestra iglesia, a cada hermano, a cada persona, Señor. Trae santidad a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.